Buenas, 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 mis queridos amigos. ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar el caso 33 de la conspiración. Agradeciendo los informes a Joana, a Germán y a Daniel. Vamos a arrancar. Vamos hacia el caso 33. Cuerpo celeste. Ya vi quién está en la fotito. Florencio, sin creer que enterramos a nuestro colega y amigo Rupert. Se ofreció para entrar de encubierto al domo y obtener información sobre el meteorito. Pero una empleada de Dreamlight con la que fue a la universidad lo reconoció. Fue imprevisible. John, si queremos evitar que Rupert haya muerto en vano, no podemos darnos el lujo de hacer el duelo ahora. Rupert pudo robar una credencial de acceso al laboratorio donde tienen el meteorito, y nosotros sintetizamos el ADN del jefe de investigación para usarlo en el sistema de entrada. Es de madrugada, el mejor momento para que entres al laboratorio sin que nadie te vea. Loren, ya oíste a la jefa, vayamos al domo a ver ese bendito meteorito. Frente al laboratorio del meteorito. Muy bien, Fran. Este es el laboratorio donde Dreamlife tiene el meteorito. Entremos ahora mientras todos duermen. Primero escaneamos la credencial. Escaneando credencial, credencial autorizada, introduzca muestra de ADN. Ay, espero que el rociador de aliento que Katy preparó con el ADN de Howard engañe al sistema de seguridad. Análisis de aliento en proceso. En progreso. Acceso garantizado. Acceso autorizado. Funcionó. Vamos, Flan. Al fin llegó la hora de ver el meteorito. ¡Por Dios, Floren! ¡A esa mujer la decapitaron! Y es cierto, la conocemos, es Barb Bellamy, la jefa de seguridad del domo. ¿Qué hacía aquí? ¿Crees que haya estado cuidando el meteorito? ¡Alto ahí! ¡Dios mío! ¡Barb está muerta! ¡La asesinaron! ¿Qué? ¡Somos de la policía! ¿Piensa acusarnos de esto? ¿Y por qué están aquí en mitad de la noche? ¡Qué ridiculez! ¡Cálmese, señorita Pierre! ¡Hablemos como gente civilizada! Capitán Fern, no puedo creerlo. Primero mandan espías al domo y ahora matan a mis empleados. Barb lo descubrió cuando espiaban, ¿no? Es por eso que la mataron, ¿verdad? Vamos, sabe que no la matamos. Somos oficiales de policía, no asesinos. Entraron sin autorización y los encontré junto a un cadáver. Hablaré con la jefa de policía, Detective Jones. Me aseguraré de que reciban su castigo. Más tarde en la oficina de la jefa. Fern, no voy a mentir. Esto no es nada bueno. Pero jefa, todos saben que Rosetta está mintiendo. No puede acusarnos de matar, de cometer un homicidio. Deben entender. Solo puedo justificar su presencia en el lugar si admito que entraron al laboratorio con una credencial robada, cosa que tampoco nos va a ayudar. ¿Y qué haremos entonces? La jueza Powell negoció con Rosetta y nos dará 12 horas para investigar. Por supuesto, esto implica que no tendremos tiempo de investigar el meteorito. Este homicidio cayó en el peor momento. Rosetta está empecinada en acusarte, John. No podrás volver al domo con Flor. ¡Es absurdo! ¡Yo no maté a nadie! Lo sé, pero no te interrogaremos. Pero será Gloria quien investigue la muerte de Bellamy con Flor. Floren, solo tienes 12 horas. Úsalas bien. Regresa al laboratorio y resuelve el homicidio. Thank you.
Lo siento, sé que este es un asunto serio, pero mira ese meteorito. No esperaba que estuviera hecho de cristales. ¿Qué estará haciendo Dreamlight con él? Tienes razón, por desgracia. Mi pregunta tendrá que esperar. Solo tenemos 12 horas para descubrir quién mató a Bellamy. Primero debemos descubrir quién más pudo haber estado que esa hora. Si logras recuperar el texto en la etiqueta de esas herramientas geológicas, tal vez lo sepamos. Y tienes razón, el laboratorio tiene una salida además de esta. Quien haya matado a Bellamy tuvo que usarla. Inspeccionemos afuera. Ese kit de herramientas geológicas le pertenece a un tal F. Fuller. Debe trabajar aquí investigando el meteorito. Veamos si este tal F. Fuller puede ayudarnos. Es de madrugada, ¿qué sucede, oficiales? Lamentamos despertarlo, señor Fuller. Acaban de encontrar muerta a la jefa de seguridad en el laboratorio del meteorito. Estamos investigando. ¿Qué? ¿Bellamy está muerta? ¿Dañaron al meteorito? El meteorito está bien, pero no podemos decir lo mismo de Bellamy. ¿Se le ocurre quién pudo haber estado en el laboratorio tan tarde? ¿Quién no querría estar en el laboratorio? Es el mejor lugar del domo. Hasta yo hubiese estado allí, pero a veces tengo que dormir. Sí, suena muy emocionante. ¿A qué se dedica exactamente? Oh, no puedo hablar de eso, pero les aseguro que es increíble. Vanguardista. Muy bien, si se le ocurre algo que pueda hacernos útil, no duden en llamarnos. La sierra tiene sangre, el asesino debe haberlo usado para cortarle la cabeza a Bellamy. Entonces tenemos el arma homicida, el asesino debe haberla descartado aquí cuando esperaba escapar del laboratorio. Tomemos una muestra de la sangre en la sierra. También deberíamos reparar este portapapeles roto y ver qué descubrimos. Rosetta intenta acusarnos del asesinato de Bellamy, Floren, pero estas pistas nos ayudarán a encontrar al verdadero culpable. Loren, esto parece ser el archivo de empleado del encargado de limpieza. Dice que tiene acceso total, eso implica que está autorizado a entrar al laboratorio del meteorito. No dice el nombre, pero la foto debería alcanzar para descubrir su identidad. Parece que el encargado de limpieza al que pertenece el archivo de empleados se llama Cyril
Shellwater. Si tiene acceso al laboratorio del meteorita, tenemos que hablar con él. Señor Shellwater, la jefa de seguridad fue asesinada en el laboratorio del meteorito. Sabemos que tiene acceso al lugar. ¿Vio algo extraño? Asesinaron a la señorita Bellamy, diantres. Estuve no hace mucho en el laboratorio. Me gusta limpiar de noche porque no hay nadie, pero no vi nada extraño. Pero este es un lugar extraño de por sí. Muchos secretos. Creo que algunos están escondidos a simple vista. Sí, ya sabemos. ¿Hay algo que pueda decirnos? No, y debo tener un desastre que limpiar. Mejor me voy. Señor Shellwater, el laboratorio es nuestra escena del crimen. El acceso no está permitido hasta nuevo aviso. Florence, llevémosle la muestra de sangre que tomaste del arma homicida a Mir. Amir, ¿cómo te sientes? No debe ser fácil trabajar aquí solo. No quiero hablar del tema. Iré al grano. Vinieron por la muestra de sangre la víctima que recogieron del arma homicida, ¿de verdad? Al principio fue extraño porque la sangre era más ácida de lo que debería ser. Y descubrí pequeños glóbulos que no eran las plaquetas coaguladas que esperaba encontrar. Resultó ser que la sangre era tan ácida porque la muestra se había contaminado con jugo de naranja. El asesino derramó jugo de naranja en el arma homicida. Floren, pronto neutralizaremos a este asesino ácido. Florence, no precisé examinar a la víctima para determinar la causa de muerte. A la señorita Bellamy le cortaron la cabeza. El cuerpo seguía tibio cuando lo trajeron. Deben haberla encontrado a menos de 5 minutos de su muerte. O sea que el asesino estuvo en el laboratorio justo antes de que la encontráramos. Sí, encontré rastros de bicarbonato de sodio en el pecho de la señorita Bellamy, donde el asesino la golpeó para decapitarla. Eso implica que el asesino usa bicarbonato de sodio. Floren, todo el bicarbonato de sodio del mundo no alcanzará para limpiar las manos del asesino. Más tarde afuera del laboratorio del meteorito. Floren, nuestro plan de entrar al laboratorio del meteorito con la credencial de acceso que robó Rupert terminó siendo un desastre. Encontramos a Barb Bellamy decapitada en el laboratorio. Y Rosetta quiere culparnos por el homicidio. Intenta deshacerse de nosotros. La jefa nos consiguió 12 horas para investigar, de las que ya perdimos 3. Hasta ahora la lista de sospechosos incluye a un empleado del laboratorio que investigaba el meteorito. Y a un encargado de limpieza que tiene acceso al laboratorio, a quien le gusta trabajar de madrugada. Aún con todo esto, seguimos sin saber qué están haciendo con ese meteorito. Hasta ahora solo sabemos que está compuesto de cristales y... ¡clac, clac, clac, clac! ¿Escuchaste eso? Parece que viene de ese depósito. ¿Hay alguien ahí escondiéndose? Claro, nos están espiando.
Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 1 de Cuerpo Celeste, el caso 33, la conspiración. Los espero el día de mañana para ver quién nos estaba espiando. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente domingo. Y bueno, nada más. Un besote enorme, bye bye.